Yo les bendiga hermanos a todos, eh, estamos aquí nuevamente eh, contentos de hacer la obra del Señor y espero que usted esté bendecido también a través de este programa y también espero que el Señor lo tenga con mucha salud, con mucha paz en su casa y en el nombre de Jesús pues esperamos que todos juntos esperemos la venida del Señor eh, haciendo las cosas que el Señor le agrada, ¿verdad? Una de las cosas que tenemos que saber es que tenemos que restaurar nuestra vida para que vayamos caminando y progresando en este evangelio que el Señor pues, nos permitió vivir a través de su Hijo Jesucristo. Así que, hermanos, estamos contentos de estar aquí y bendecidos de que usted esté con nosotros también. Así que vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Como siempre, Padre, entramos por tus puertas con acción de gracias, Señor. Porque tú eres bueno, Señor, porque tú nos has mantenido de pie a pesar de las tormentas, Padre, a pesar de los problemas a pesar de las dificultades, de los estorbos o de cualquier cosa, Señor, que se nos presente en la vida. Señor, tú nos mantienes firmes como la palmera, Padre. Y yo te ruego en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que nos dé sabiduría, conocimiento, entendimiento, Señor, para saber cuáles son las cosas que tenemos que hacer, Padre, para seguir en este camino bendito que tú nos has puesto por delante, Señor. Te pido, Padre, que nuestra meta siempre sea... Eh, la meta de Cristo, Padre, para que nosotros podamos verte solo a ti, Señor, y, y que no nos estorbe tal vez la vida de otro, Señor, que tal vez al verla nos hace un estorbo Señor, y eso nos mengua nuestra fe, nuestra esperanza, Señor, pero en el nombre de Jesús, Padre, ponemos en tus manos nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, nuestro cuerpo, Padre, para que tú nos ayudes, nos ampare, nos fortalezca, Señor. Te pedimos, Padre, que si somos padres de familia, Señor bendito, nos ayudes para saber guiar a nuestros hijos, Señor, en, en este camino, Padre, para que tú nos des la sabiduría, Señor, para poderlos guiar, para que seamos un ejemplo para ellos, Señor, en fe, para que ellos, Señor, vean que sus padres tienen fe, Señor, y que toda la familia, Señor, se llene en las casas de fe. Señor, por favor, Padre, te ruego en el nombre de Jesús. Que este fruto, Señor, no nos falte, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Te rogamos también, Señor, por aquellas personas, Señor, que están padeciendo de enfermedades graves, Señor, de enfermedades como el COVID, Padre. Acuérdate, Señor, de todo lo que ellos han sembrado en tu casa, Señor, de todo su servicio, de todas sus ofrendas, de todas sus todos sus diezmos, Señor, de todo lo que han hecho para ti, Padre, para que tú los libres, Señor, del día malo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Ponemos en tus manos, Señor, cada familia que se conecta, Señor, a través de este programa, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos esta página, Señor, que ha sido de mucha bendición para muchos, Señor. Por favor, Padre, sosténla, Señor, en el hueco de tu mano, Señor, para seguir adelante, Señor. Y a cada una de las personas que ayudan, Señor, también te las ponemos en tus manos, Padre. Bendice tu palabra, Señor, y que el Espíritu de Revelación siempre caiga sobre nosotros, Padre, para que... Tu revelación y tu rema, Señor, se ha enviado como una semilla, Señor, para cada tierra, Señor, aquí representada por cada persona que está conectada en el nombre poderoso de Jesús. Y te damos gracias, Señor. Amén y Amén. Eh, pues bendiciones para todos, mis hermanos. Eh, ustedes saben que, pues, eh, la vida a veces eh, nos presenta muchas dificultades en el camino del Evangelio. Pero hay situaciones que nosotros debemos de saber que si queremos que haya sanidad en nuestra tierra, si queremos que haya sanidad en nuestro cuerpo o en nuestra mente, haya una metanoea, ¿verdad? En, en nuestra mente. Eh, y haya un cambio, nosotros necesitamos ser restaurados, porque venimos con muchas cosas que nos estorban, con unas cosas que tal vez nosotros eh, decimos, pues de esta no voy a salir, pero hay el espíritu de la restauración, es importante para que haya sanidad. Todos queremos sanidad, hermanos, todos queremos sanidad de mente, queremos sanidad del cuerpo, del alma, del espíritu, todos queremos que el Señor sane nuestra tierra. Porque sabemos que si no la sana Él, nosotros solos no la vamos a poder sanar. Para eso necesitamos el espíritu de la restauración. Y al venir la restauración, entonces viene la sanidad. Vamos a ir viendo esto poco a poco. Y quiero que abra su Biblia en Jeremías 32, 32. Y yo le puse aquí Jerusalén en ruinas. Usted sabe, hermanos, que todos tenemos una parte arruinada. Nadie puede decir eh, yo estoy bien. Si está usted bien de una parte, en otra parte no está bien. Pero eh, yo lo que pienso es que hay cosas que uno puede manejar y otras cosas que no las puede manejar. Entonces, cuando uno se da cuenta que tiene una parte que está en ruinas, que está arruinada, o que viene arruinada desde la niñez, viene arruinada desde su juventud, o viene arruinada desde el vientre de su madre, o viene arruinada de su casa paterna, materna, o cualquier trauma que hayamos tenido durante el crecimiento de nuestra vida, debemos de saber que necesitamos la restauración. Es sumamente importante. Entonces, aquí dice en Jeremías 32-32 y dice, por todo el mal que los hijos de Israel y los hijos de Judá hicieron para provocarme a ira, ellos, sus reyes, sus jefes, sus sacerdotes, sus profetas, los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén, ellos me dieron la espalda y no el rostro. Y aunque les enseñaba, enseñándoles una y otra vez, no escucharon ni aceptaron ninguna corrección. Sino que pusieron sus abominaciones en la casa que es llamada por mi nombre, profanándola. Ok, Jerusalén estaba pasando un momento difícil. Cuando estamos hablando de Jerusalén, nosotros también podemos hablar de nosotros mismos. Entonces había habido una... Le habían vuelto el rostro al Señor, le habían dado la espalda al Señor, eh, estaban en un problema con el Señor. O sea, había un serio problema que tenía Jerusalén por todo esto que estaba pasando aquí. Porque aquí dice, todos estaban provocando a ir al Señor. Aquí habla de una, de una serie de, digamos, de, de, por decirlo así, de de autoridades, digamos, los reyes, los jefes, los sacerdotes, los profetas, los de Judá, los de Jerusalén. Todos estaban en una situación difícil con el Señor porque habían dejado de, de obedecerle, habían dejado de, de estar bien con Dios. Es como una relación, como decir un matrimonio. Entonces, nosotros necesitamos estar bien con el Señor. Pero aquí lo más, lo, lo más tremendo es que las abominaciones habían llegado ya a, a, al, al, a la tierra de Jerusalén. Entonces, él lo que estaba tenía una ira contra ellos. Ok. Nosotros estábamos antes de venir a los pies del Señor, dice la Biblia, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, venimos arruinados. Esto viene de la palabra ruina. Entonces Jerusalén estaba en ruinas. Entonces había que hacer algo para poder para poder eh, empezar a trabajar en ciertas áreas donde nosotros sabemos que tenemos problemas, porque mire, en unas áreas podemos ser muy fuertes. Pero en otras áreas tales somos muy débiles. Entonces todavía eso lo tenemos en ruina y no podemos eh, hacerla levantar. Y uno dice, pero aquí qué bien me va, pero ¿por qué me va tan mal aquí? ¿Por qué no puedo estar bien en todo? Y es porque todavía tenemos cosas que tenemos que restaurar. Usted sabe que Jerusalén estaba en ruinas y había que levantar los muros, había que, que hacer algo. Eh, disculpe que se me está cayendo el velo. Eh, eh, había que hacer algo eh, para que. Para que las la, esas ruinas terminaran y que se edificaran nuevas paredes, nuevas murallas. Entonces, lo primero que nosotros debemos de ser es saber en qué áreas el Señor tiene que trabajar en restaurarnos, porque si nosotros no hacemos eso, hermanos, muy probablemente nos creamos que estamos bien porque estamos muy campeones en una situación, pero cuando se viene otra, uno dice, pero qué pasó aquí, ¿por qué me fue tan mal si en esto me va tan bien? ¿Ok? Entonces el Señor le habla a Jeremías y mire lo que dice en el 33.1 y dice, vino palabra de Jehová Jeremías la segunda vez, estando él a un preso en el patio de la cárcel diciendo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Ok? Entonces... Eh, Jeremías estaba pasando un momento difícil, pero ¿será que Jeremías todo el tiempo pasaba momentos difíciles? Yo sé que algunas veces eran, eh, tenía victorias, en otras tenía derrotas, pero aquí estaba pasando un momento de ruina, un momento difícil. Pero nosotros muchas veces lo que hacemos es como poniéndonos como víctimas, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, no, pero si esto lo manejo yo re bien, en esto yo soy... Calidad. O sea, en esto no tengo yo problemas. Pero cuando viene la parte donde nosotros no somos fuertes, donde nosotros no sabemos ni siquiera cómo actuar. Entonces, a pesar de que tal vez somos ministros, a pesar de que tenemos dones, a pesar de que somos líderes, a pesar de todo eso, en unas cosas nosotros nos sentimos fuertes. Pero realmente cuando llegamos a nuestra habitación y cuando llegamos a nuestro cuarto donde estamos solo el Señor y nosotros, nos damos cuenta que esa fortaleza, esa grandeza, todo eso que, que, que se ve a veces, pues no es así. Hay veces donde el, 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 la, la tristeza, la depresión, la angustia, eh, la frustración entra en nuestra vida. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que tal vez todavía tenemos cosas en ruinas que tenemos que ver cómo la levantamos. Porque si nosotros nos conformamos con lo fuerte que somos, con la parte buena, entre comillas, verdad porque no hay bueno ni a uno, dice la Biblia, pero en las cosas buenas que tenemos, en las fortalezas que tenemos, pero vemos que en otras somos bien débiles. Si no nos fijamos también en eso, pues entonces todo el tiempo vamos a estar padeciendo de, de esas ruinas que todavía nos falta por restaurar. Ok, entonces la clave es, hay que clamarle al Señor. Lo primero que hay que hacer para poder entender el espíritu de la restauración es que tenemos que pedirle a quién? Al que restaura todas las cosas. Porque no podemos estar dependiendo, hermanos, de nada. No podemos, yo sé que en los unos con los otros podemos levantarnos el ánimo y yo entiendo eso, pero realmente cuando ya estamos a solas, cuando estamos a solas con el Señor, ahí nos damos cuenta cuánto realmente nosotros necesitamos por restaurarnos todavía. Entonces ahí es donde nosotros debemos declamarle a Él perfecto restaurador, al que conoce cada parte de nuestra vida, al que no le podemos ocultar nada. Nosotros podemos estar bien fuertes delante tal vez de alguna persona, ¿verdad? Y hasta sonreír, pero solo Dios es el único que sabe cómo verdaderamente nosotros estamos. Es el único que nos conoce. Entonces, tal vez nos reímos con los amigos o con los compañeros de trabajo, yo no sé cómo usted se tiene sus actividades. Pero, ¿dónde es donde usted realmente usted se da cuenta quién es usted cuando usted llega a su cuarto y usted dice, Wow, todo lo que me falta todavía? Entonces, ahí es donde, en lugar de que entre la frustración, tiene que entrar el espíritu de la restauración. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Clamándole al Señor. El Señor ya sabe cómo somos. El Señor nos conoce, pero debemos nosotros de clamarle a Él, de decirle, Señor, mira, yo, yo necesito que tú restaures esta área. Mira qué bien estoy en esta, en esta y en esta, pero esta área no hay modo que la componga. Ahí es donde tú tienes que clamar, porque si nos conformamos con lo bueno que tenemos, va a llegar el momento en que, va a llegar el momento en que va a estar tan gloriosa una parte de nosotros y la otra tan decadente que nosotros vamos a creer que estamos bien. Y ese es un problema eh, que el enemigo, pues usted sabe que él lo que quiere es que nosotros no busquemos a Dios. Entonces, aunque nosotros estemos sirviendo, aunque nosotros estemos perteneciendo a una iglesia activa, aunque nosotros estemos participando de algo, nosotros debemos de saber que tenemos que clamarle al Señor. Y esto lo tenemos que hacer pronto, porque nosotros tenemos áreas que tenemos que manejar conforme el Espíritu Santo de Dios. Ok, entonces veamos aquí la restauración de Jerusalén. Bueno, ya dijimos que estaba en ruinas, ¿verdad? Pero ahora viene la restauración. Y dice Jeremías 32, 42, porque así dice el Señor. Pero mire, yo quiero que usted todo esto es como que le está profetizando Jeremías a, a Jerusalén. Entonces dice: porque así dice el Señor, como he traído a este pueblo toda esta gran calamidad, así he de traer sobre ellos todo el bien que les prometo. O sea, esto lo tenemos que recibir, yo lo tengo que recibir, usted lo tiene que recibir porque yo siempre le digo, hermano, yo estoy aquí del lado de, de ahí donde usted está, ahí estoy yo. Aquí hay una bocina eh, que, es, que me usa el Señor, pero realmente yo siempre me pongo del lado de usted. Entonces dice, como he traído a este pueblo toda esta gran calamidad, porque hermanos, a veces la calamidad no es solo el COVID. Porque el COVID es algo, es un virus que no, nos, no podemos ver. Pero hay situaciones de nuestra vida que tampoco la podemos ver. Que no sabemos dónde está la raíz del problema, dónde viene el ataque, no sabemos en dónde está nuestra calamidad. Porque cualquiera puede decir, hermana, pero es que nosotros somos hijos de Dios, sí, pero tenemos cosas que arruinadas todavía. Y mientras nosotros no nos demos cuenta de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir con aquel relajamiento y tal vez nos puede meter el Señor a una situación bien difícil para que verdaderamente nos demos cuenta cómo estamos. Entonces en este caso había eh, una gran calamidad, pero el Señor empezó a profetizarle por medio de Jeremías al pueblo de Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén. Y dice, y se comprarán, porque entonces, cómo, había de, cómo ha de haber de ha habido de no solo una gran calamidad, había escasez, habían problemas. Y dice, y se comprarán campos en esta tierra de la cual decís vosotros: es una desolación. ¿Cuántas veces tú has dicho esa palabra? Estoy desolada, estoy abandonada, estoy solo. Estoy sola, estoy hablando de tu tierra, ¿verdad? Por eso estoy hablando en femenino, de tu tierra, ¿verdad? Pero también puede decir un hermano, estoy solo, estoy desamparado, estoy desolado, estoy triste, tengo problemas. Y aquí dice, entonces, esta tierra, a la cual decís vosotros, es una desolación sin hombres ni animales. Entregada está en mano de los caldeos. ¿Ok? Los caldeos. Eran, eran unos enemigos, entonces, ¿estará nuestra vida en manos de los enemigos de nuestra alma? ¿Estaremos pasando nosotros por un momento tan difícil como saber que está, estamos más que en las manos del Señor, estamos en más en las manos de los enemigos? Y cuando yo le estoy hablando de los enemigos, no estoy hablando precisamente de enemigos eh, físicos, enemigos de tu alma. Enemigos de tu vida espiritual, enemigos de tu familia, enemigos de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, los enemigos que se presentan espirituales y que nosotros tenemos que ver qué hacemos, tenemos que clamarle al Señor. Puede ser que ya nos tengan hasta presos eh, esas situaciones y que nosotros decimos, yo quiero salir de esta prisión. Hay momentos en que tú dices, es que esto ya se. y, y usted no está viendo barrotes. Pero usted sabe que está en una prisión. Tal vez usted no está en una cárcel física como estaba Jeremías, pero usted ve los barrotes espirituales que están a la par, arrodeándole a usted y usted dice, pero yo quiero salir de esta cárcel donde yo estoy. Entonces nosotros tenemos que clamar al Señor para que el espíritu de la restauración baje sobre nosotros y que entendamos que lo necesitamos. Entonces dice aquí, ya estaba en manos de de los caldeos, ¿verdad? Increíblemente, teniendo un Dios tan grande. Tú y yo tenemos un Dios grande, pero pasamos este tipo de desolación. ¿Y cuánto nos dura? ¿Será que nos dura bien poquito tiempo? ¿Será que nos dura ese, ese ataque que viene eh, de muchos pensamientos? de muchos sentimientos de muchas frustraciones será que viene solo como una ráfaga así eh, como un dardo encendido al corazón por un momentito o es a diario porque si ya es a diario ya entonces ya no estamos en manos de quién estamos ya es como como un ataque ya no de una sola cosa sino que una trae otra. Entonces cuando uno empieza a, a ver esa desolación, dice, no, pero sí también estoy, no solo estoy desolada, estoy amargada, dice la tierra, ¿verdad? No, también estoy empobrecida, dice esa tierra. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver que es un SOS, Mayday Mayday Necesitamos llamar al 911 al cielo para que venga a rescatarnos y da, eh, que no vayan a hacer ya shocks de aqueos ¿verdad? Elect eléctricos no sé si se dice eléctricos pero eh, los que reaniman el corazón porque a veces ya necesitamos de ese tipo de shocks para levantarnos el corazón ya ya la palpitación ya está tan lenta tan débil de tanto golpe de tanta frustración entonces uno dice bueno entonces qué voy a hacer pues hay que llamar a 911 al cielo hay que clamarle al señor para levantarnos, para, para, que, para que un espíritu de restauración entre en el corazón de nosotros en nuestra vida, para que nosotros veamos delante del Señor qué puede ser el Señor por nosotros. Entonces, mire, dice, en el 32, 44, dice: la gente comprará campos por dinero. Y bueno, y no que estábamos en calamidad entonces. Entonces, ¿qué pasó aquí? Porque si usted dice en el, en el anterior eh, versículos que estábamos leyendo de Jeremías, dice que estaban en calamidad. Pero entonces, ¿y aquí qué pasó? Y la gente comprará campos por dinero, firmarán y sellarán escrituras, y llamarán a testigos en la tierra de Benjamín, en los alrededores de Jerusalén, en las ciudades de Judá. En las ciudades de la región montañosa, en las ciudades de la llanura y en las ciudades de Negev, porque restauraré su bienestar, declara el Señor. Está profetizando Jeremías para Jerusalén. Entonces el Señor nos está profetizando esto. Nos está diciendo, sí yo entiendo tu calamidad, pero como ya estás clamando, ¿cómo ahora estás clamando? Entonces yo voy a hacer esto y esto y esto y esto contigo. Por eso hermanos, mire, una de las claves ahorita de este movimiento del, del COVID es la oración. Si no podemos entender que la oración es poderosa, pero que nos metieron en esta situación para que oremos, para que clamemos por nuestra tierra. Y puede ser que, eh, como dice Apocalipsis, ¿verdad? Ya Apocalipsis dice todo lo que va a pasar, pero eso es para, para afuera, no es para nosotros los hijos, sino la sanidad que tiene que venir por medio de la restauración es nuestra tierra. Tú y yo estamos peleando por nuestra tierra. Porque cada quien tiene, porque esto es personal, hermano. Entonces tú tienes que clamar a, a, a ¿cómo se llama? A este Jeremías no le dijeron, mira, ¿sabes qué? Vamos, eh, todos van a, yo entiendo la intercesión, no estoy hablando de esto. Es, yo quiero que usted que me comprenda el punto. Y le dijo, clama a mí, yo te responderé, pero no le dijo, clamen todos por Jeremías, sino que a él le dijo que tenía que clamar. Entonces hay momento de la intercesión que intercedemos intercedemos nosotros por otras peticiones, pero hay momentos que tú tienes que clamar por ti mismo, cuando es un momento de angustia, porque miren, lo primero que hace una persona cuando le da un ataque al corazón, cuando se siente mal, es buscar el teléfono para llamar, para que llegue alguien, para que llegue y lo lleven al hospital, pues igual es la emergencia que tú y yo podemos estar viviendo y necesitamos llamar al Señor, clamarle al Señor. Ok, entonces dice aquí, a todos los alrededores y también Judá, la ciudad de Judá, usted sabe que Judá significa alabanza. Entonces, a veces nuestra alabanza ha menguado, Nuestro, nuestra, nuestra adoración ha menguado, nuestra unción ha menguado. Y entonces decimos, pero ¿qué pasó con aquella unción? ¿Pero qué pasó con aquella gloria? ¿Por qué? Porque estamos nosotros metidos en, en una ruina a veces y por eso nosotros no tenemos ni siquiera el valor de poder adorar, el valor de poder alabar, porque nosotros sentimos que estamos tristes, que estamos mal. Entonces, ¿en dónde está la victoria? ¿Cómo vamos a hacer entonces? Porque eh, tenemos tiempo de clamar, pero también después de clamar, tú lo primero que haces es cantar. Porque si te recuerdas también de, de, de la cárcel de los discípulos del Señor cuando estaban padeciendo en ese momento difícil, ellos estaban cantando. Y ahí fue donde se rompieron los barrotes. Entonces nosotros tenemos que ver cuáles son las cosas que nos hace restaurar nuestra vida. Entonces vamos a ver aquí, mire, eh, en Jeremías 33, 6 dice... He aquí yo le traeré salud y sanidad y lo sanaré y le revelaré abundancia de paz y de verdad. Ok, todo esto no, ya no lo tenía. Ya la, lo de la ciudad de Jerusalén ya no tenía nada de esto. Habían perdido todo. Entonces el Señor por medio de la restauración trae la salud, trae la sanidad, trae la abundancia de paz y trae la verdad. Miren la gente que es pacífica. Mire, la gente que tiene paz se enferma menos que la gente que es violenta. La gente que es violenta, eh, que por todo se enoja, que por todo se frustra, que por todo se... Hasta todo se preocupa, ¿va? De todo se preocupa. Entonces, esas personas lo que les falta es paz. Y la falta de paz, entonces, hace que el cuerpo se enferme. Entonces dice, y restauraré en el 7 el bienestar de Judá. Y el bienestar de Israel y los reedificaré como era al principio. O sea, si tú viviste ya un momento de gloria, si tú ya viviste un tiempo donde tú decías que bien estaba y de repente vino algo, ¿no será que falló ya la alabanza ahí? ¿No será que dejaste de adorar? ¿No será que dejaste de buscar a tu restaurador? a tu Señor, a, de donde tú recibías todas las cosas que tenías, de toda la gloria que tú manejabas, de toda la bendición que tenías tú antes. ¿No sería que nos estamos olvidando verdaderamente de dónde viene nuestro socorro? Y por eso el Señor nos mete en una situación para clamarle a Dios. Porque Dios no es un Dios malo. Dios es un buen papá. Pero tenemos que ver que cuando nosotros nos portamos mal con nuestros padres, eh, pues... El Señor, que es nuestro Padre, también hace algo por nuestra vida. Entonces dice, lo limpiaré de toda la maldad que cometieron contra mí. Ah, entonces, ¿cuál era el problema? Era la maldad que había en contra del Señor. Había un des... Mire, yo me asusto cuando hay gente que menosprecia los cultos, aunque sean virtuales. Me preocupo cuando tienen de menos los, um, los programas que se están transmitiendo, porque ahora así es, es la iglesia. Estamos metidos en esto todos, pero cuidado con el menosprecio, cuidado con el desprecio hacia las cosas del Señor, cuidado con darle menos valor a las cosas de Dios. Porque nosotros, hermano, cuando empezamos a portarnos de esa manera, cuando te dicen, mire, hermana, fíjese que solo vamos a hacer una vez a la semana culto presencial, porque fíjese que todo no se puede hacer. Ay, entonces me queda en mi casa, no se preocupe, no, 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 no me apunte. O sea, yo, a mí me preocupa eso, porque yo digo, todo eso. Lo está oyendo el Señor. Es que no somos, somos nosotros, es el Señor. Entonces ahí es donde está nuestro problema cuando empezamos a, a despreciar porque Jerusalén estaba bien. Porque aquí dice que, ¿por qué entonces reedificaré como eras al principio? Si nosotros éramos de una manera, ¿y por qué ahora estamos mal? ¿Por qué ahorita estamos en ruinas? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué nos olvidamos de la alabanza? ¿Por qué nos olvidamos de, de, de tener una buena alabanza? ¿Por qué nos olvidamos de tener eh, como éramos al principio? ¿Por qué? Porque tal vez aumentó el menosprecio para el altar, para el templo, para los pastores, para los ministros. Porque ahora la gente no, no le preocupa si su pastor, cómo está, si está bien o si está mal. Y no lo digo por mí, ¿verdad? Lo digo por todos. <laughs> ok. Entonces, vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí Jeremías 33, 9. ¿no? Y dice, la ciudad, que, yo le puse aquí, ¿verdad? La ciudad que antes fue sola se volverá a oír por su gloria. O sea, el Señor, porque mire, usted sabe que la fama la da Dios, ¿verdad? La da Dios. Dios es el que da la fama, ¿verdad? No a los famosos... Eh, de afuera, estamos hablando de la fama que usted tiene como testimonio. Okay. Jeremías 33:9 dice, y la ciudad será para mí un nombre de gozo. Hermanos, cuando se acaba el gozo hay que poner atención, porque entonces, oh, oh, ya no tengo gozo. Ya no me da gozo hacer lo que hacía antes para Dios. Ya no me da gozo cantar. Ya no me da gozo servir. Ya no me da gozo ir a la iglesia. Ya no me da gozo conectarme con, 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 el, eh, con el, la transmisión. Ya no me da gozo oír eh, a, el nombre de mis hermanos. Mire, hay gente que, que, que tiene después tantos tanta situación en su mente que se le fue el gozo que ya no quiere ni oír ni, lo, ni de los hermanos. ¿Verdad? Entre malas, alejados, está mejor. Quiere estar, es que yo quiero estar solo, dice. Pero dice que el, que el que se aparta dice que su propio mal busca y es peligroso. Ok, entonces dice aquí, la ciudad será para mí un nombre de gozo, de alabanza y de gloria ante todas las naciones de la tierra. Entonces había perdido su gozo, había perdido su gloria, había perdido su alabanza y la alabanza era para él, no, era para Dios. Pero todo eso se le acabó. Y entonces, y viene, después va a venir su gloria, porque tiene que venir una gloria, hermano. Después de esto no podemos quedarnos igual, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver qué, qué más trae el Señor. Entonces, y dice, y oirán todo el bien que yo te hago o que le hago, y temerán y temblarán a causa de todo el bien y de toda la paz que yo le doy. Ay, esto es impresionante. O sea que, es que mire, si usted se pone a pensar, ¿cómo es una persona pacífica? Una persona pacífica que siempre está en paz, no le gusta pelear, no le gusta molestar, no es violento, siempre está gozoso. Es una persona que tiene paz. Pero esas personas que tienen paz, hay menosprecio para esa gente. Dice, ay, no. El hermanito es buena gente. Como quien dice, ay Dios mío, no vale nada porque siempre está tranquilo. Pero fíjese que aquí dice lo contrario. Aquí dice, y temerán y temblarán a causa de todo el bien y de toda la paz que yo le doy. Entonces la gente que antes los tenía como los despreciaditos como los, los que no son pilas, los que son tranquilos, porque mire la paz no tiene nada que ver que no sean pilas. Yo le estoy hablando de, de la gente que es que le gusta la, la rencilla la contienda, el pleito y, y tiene a la gente pacífica con menosprecio, que tiene a la gente que quiere vivir en paz en su casa, que prefiere mejor encerrarse en el cuarto y todavía le toca la puerta, le patea la puerta para seguir peleando y él lo que quiere es apartarse. Él lo que quiere, dice, ahí está el problema. Yo me voy a apartar, yo quiero paz. Ah, no. Pero el violento, el que no le gusta la paz, juzga mal al que tiene al que es tranquilo. Pero sabe va a llegar el día como el que nos viene a nosotros de que a la gente que tiene paz van a temblar. Y van a decir, yo con él no me meto porque esa paz que él tiene, Dios se la da. Y cada vez que yo me pongo enfrente de él y yo le hago algo, es como dar cosas contra el aguijón. El que, el que termina herido es el otro, el violento. Entonces, para todos los hermanos que tienen paz, para todos los hermanos que tienen, que tienen restaurada su paz, que, que el Señor les ha derramado esa extraordinaria, no tengo una palabra para poderle decir, super, hiper, mega, extraordinaria, el fruto de la paz, que se ha derramado sobre su vida. El Señor le dice, no lo pierda, no deje que nadie se lo quite. No permita que los violentos que viven en su casa, o los violentos que lo rodean, o los violentos con los que trabaja, o, o los violentos con los que le toca a usted convivir, no permita que le quiten el fruto de la paz, porque es parte de la restauración. Entonces, no tenemos por qué dejarnos que alguien que todavía no ha llegado a ese nivel, porque, mire, hermano, el crecimiento lo da el Señor pero nosotros también tenemos que buscarlo. Nosotros también tenemos que buscar a Dios. ¿Cómo queremos nosotros tener esa restauración que el Señor nos manda si nosotros no nos gusta ni siquiera hacer un esfuerzo por ir a la iglesia? Porque mire, hermano, yo yo tengo mis sospechas, pero yo creo que vamos a llegar realmente a como estaban en el Antiguo Testamento. Perdón, como estaban en, en el tiempo de, de Jesús, que, que estaban solo en las casas de la iglesia. Claro, había una sinagoga, pero realmente la, la iglesia estaba en las casas. Pero ¿qué vamos a hacer si en un dado caso nosotros no buscamos a Dios mientras puede ser hallado? ¿Cómo le va eh, por correo? ¿Cómo le va a llegar a usted la restauración? Si usted al que tiene que buscar es al restaurador. Entonces, y usted y yo, los dos, todos, acuérdese que yo estoy de aquí, del lado suyo, ¿verdad? Entonces, así dice el Señor: en este lugar del cual decís vosotros, es una desolación, sin hombres, sin animales en la ciudad de Judá y en las calles de Jerusalén que están desoladas, sin hombres, sin habitantes y sin animales, se oirá de nuevo. Fíjese, y le voy a seguir leyendo aquí. Dice aquí, es otra profecía, yo quiero que usted me siga las profecías que el Señor le está dando a usted por medio de, de Jeremías. Y dice aquí, le puse morada de pastores y descanso para sus rebaños. Y dice Jerusalén, eh, perdón, Jeremías 33, 12, dice, así dice el Señor de los ejércitos, en este lugar desolado, sin hombres y sin animales, y en todas sus ciudades habrá de nuevo morada de pastores que hagan descansar sus rebaños. Se lo voy a volver a leer. Así dice el Señor de los ejércitos. En este lugar desolado, sin hombres y sin animales, como habíamos dicho anteriormente, y en todas sus ciudades habrá de nuevo morada de pastores que hagan descansar sus rebaños. O sea, tiene que ser un pastor pacífico. ¿Cómo va a hacer descansar a sus ovejas si no es pacífico el pastor? El pastor es el que tiene que. Eh, mire, si usted tiene un pastor que es tranquilo, que es alegre, que es gozoso, claro que tiene también, es humano, también se enferma, también se enoja, pero dice airados, pero no pequéis, ¿verdad? Entonces, lo que le quiero decir, pero si tiene. Si tiene un pastor que es tranquilo, que, tiene, que es pacífico, pues su rebaño tiene que ser pacífico también. No le estoy diciendo lento, ¿eh? no le estoy diciendo aragán, no le estoy diciendo que le pida permiso a un pie para levantar el otro. No estamos hablando, estamos hablando de lleno de paz, de tranquilidad, que le dé a usted relajamiento, que le dé seguridad. Entonces dice, en el 33.13 dice, en las ciudades de la región montañosa, en las ciudades de la llanura, en las ciudades de Negev, en la tierra de Benjamín, en los alrededores de Jerusalén y en las ciudades de Judá, volverán a pasar las ovejas bajo las manos del que las cuenta. Al amigo, me gusta esto. ¿Quiere que se lo vuelva a leer? Bueno, ahí estoy viendo que usted está levantando la mano y dice, sí. No. Bueno, mire pues, dice, en las ciudades de la región montañosa, en las ciudades de la llanura, en las ciudades del Negev, en la tierra de Benjamín, en los alrededores de Jerusalén y en las ciudades de Judá, volverán a pasar las ovejas bajo las manos del que las cuenta, declara el Señor. Ah, bueno, entonces ¿quién las debe de contar? El Señor. Entonces quiere decir que si no pasan por la mano del Señor no puede haber restauración, hermanos. Se puede estar desgaliando el pastor, el líder llamando por Zoom, que mire hermano, que reunión por Zoom, que, que, que mire, por favor lo estoy llamando para ver si va a, ver al, va a venir al culto, que en fin, y el pastor siempre ahí firme y la esposa ahí como la palmera, a la par del pastor. Todos podemos estar haciendo un trabajo en pro del rebaño, pero si el rebaño no pasa por las manos del que las cuenta, no pasa nada. ¿Qué significa eso? Que tú tienes que buscar al Señor al que restaura tu alma, tú lo tienes que buscar, tú tienes que clamar. Porque cuando uno dice, hermano, puede interceder por mí, claro, por supuesto, con todo gusto, con toda nuestra con todas nuestras entrañas nos metemos a la intercesión con todo el espíritu que tenemos de la intercesión y todo pero si el que está pasando por el problema, entiendo que si está afligido, etcétera, etcétera, está débil y todo, no puede orar, perfecto. Pero si ya llegó una emergencia, no puedo creer que nadie puede clamar por sí mismo. Yo no puedo creer que si pasa, por ejemplo, uno por un accidente o algo, que es lo primero que usted dice, Padre bendito, ayúdame. Rápido uno busca a Dios en el momento de la aflicción, en el momento de la emergencia. Entonces nosotros debemos de saber que no nos tienen que hacer la plana, que no nos tienen que estar haciendo la tarea, la tarea que nos toca a nosotros, tenemos que hacerla nosotros. Y nosotros tenemos que buscar al Señor, al que restaura nuestra alma y todas las cosas. Entonces mire Jeremías aquí 33, 17 dice, porque así dice el Señor. Estoy, está profetizando el rema de Dios en esta noche. Nunca le faltará a David quien se siente sobre el trono de la casa de Israel. Y a los sacerdotes levitas nunca les faltará quien en presencia mía ofrezca holocausto, que me ofrenda de cereal y prepare sacrificios todos los días. O sea que hay también bendición para el siervo. Hay bendición para el para el profeta para el levita, para el que se da en la obra de Dios. También hay bendición, también hay profecía para él. Para que tú que eres pastor y estás tal vez oyendo esta transmisión, tú que dices, ¿qué pasó con mi rebaño? ¿Dónde se quedaron? ¿En dónde están esparcidos? Pero de una vez aquí dice que no te faltará quien en presencia mía ofrezca holocausto, sí va a haber gente que quiera hacer sacrificio de alabanza, sí va a quedar siempre un remanente que sí va a querer meterse con el Señor, sí va a haber gente que va a levantar tales tus brazos cansados, que te va a levantar como Aarón y Ur, que sí te van a levantar los brazos, tú que eres líder, que estás acompañando a tu pastor o a tu pastora o a tu anciano. Tú que haces la obra juntamente con ellos. Tú que eres Judá, que te subes al altar con tu pastor. Tú también vas a recibir bendición. El Señor no se ha olvidado de todo nuestro esfuerzo. El Señor no se ha olvidado de todo esto. Y dice, como no se puede contar el ejército del cielo, ni se puede medir la arena del mar, así multiplicaré la descendencia de mi siervo David y de los levitas. ¿Qué? Que me sirven. Entonces, ahorita hay escasez. Puede ser que ahorita solo esté el pastor. Puede ser que ahorita lo dejaron solo. Puede ser que la gente no quiere. Porque, mire, hermano, yo entiendo que todos tenemos temor de enfermarnos. ¿Quién se va a querer enfermar? Pero hay un temor que es un temor que viene de parte de Dios para evitarte y tener entendimiento, conocimiento, para evitarte contaminarte con esta enfermedad. Pero hay otro temor que no viene de Dios. Y tú tienes que distinguir entre esos dos temores. Porque el temor dice que el, el amor hace huir al temor. Porque puede haber un temor sospechoso. Aquel temor que te, se, te, se, se sale de las manos, se sale de control, que es ya pánico, ¿verdad? Yo no estoy diciendo, hermano, que seamos descuidados, Dios nos libre. No, no, al contrario, tenemos que ser cuidadosos, tenemos que, que mantener el distanciamiento, etc. No voy a hablar de esas reglas que a todos lo sabemos, sino que lo que le quiero decir es que hay un temor que es infundado por el enemigo para que evitarte que tú puedas verdaderamente buscar a Dios, que estés más pensando en el temor que en el amor de Dios. Entonces nosotros debemos de saber que la descendencia de los Davids, la descendencia de los salmistas, la descendencia de los cantores, si tú que has estado en la alabanza, si tú que has tocado un instrumento, si tú que has sido del, del altar y tú crees que ahorita hay una situación que no te tiene cómodo, pues yo te estoy declarando de parte de Dios proféticamente, porque esto es una profecía. Si usted lo lee y se da cuenta cómo empieza Jeremías y dice, así dice el Señor, así dice el Señor. ¿Cuántas veces lo hemos leído ahorita en que así dice el Señor? Entonces se multiplicará tu descendencia, tú que eres un David, tú que tal vez ya ni te dan ganas de tocar el piano, que tal vez no quieres agarrar un micrófono, que, que te inundó todo esto. Déjame decirte que se va a multiplicar la descendencia de los davids, de los salmistas, de los cantores, de los que tocan un instrumento, de los músicos y de los levitas que servimos a Dios. Nos vamos a multiplicar, yo no sé cómo, yo no entiendo cómo, pero dice que los pensamientos de Dios son mayores que los nuestros, pero que aquí dice eso, es una profecía y yo lo creo. ¿Y usted? Créalo también. Si usted tiene hijos que ahorita no están haciendo nada y que antes estaban en el altar, no mengüe. Usted sígale clamando al Señor, que el Señor nos va a multiplicar esto. Mire lo que dice Ezequías 47, 3, y dice, aquí estamos hablando de las aguas de la restauración, y salió un varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió mil codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Y midió otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y midió otros mil y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Entonces, hermanos, puede ser que estemos, si no es que ya nos llegó este río, hacia ahí sí que todo, y nos tuvimos que meter en el río de Dios y no tuvimos, ahí sí que ni siquiera pensamos en tirarnos, pero de repente era la corriente tan grande que entonces nos tuvimos que tirar. Pero si no ha llegado esa corriente todavía y estamos apenas a los tobillos o estamos a las rodillas o en algún nivel de esto, déjame decirte que va a llegar el día en que toda la iglesia alrededor del mundo antes de que el Señor venga, todos vamos a estar en el mismo río. Porque, nosotros, porque el Señor viene precisamente por el avivamiento del final de los tiempos. Y nuestro avivamiento tiene que empezar ya. El avivamiento que Dios va a enviar, donde no va a haber necesidad, como le decía yo en una de estas eh, veces, ¿verdad? Que no va a haber necesidad que, que, que le esté diciendo, hermano, ¿por qué no adora? Hermano, ¿por qué, no, por, qué no, eh, ¿por qué no aplaude? Hermano, ¿por qué no hace tal cosa? No, sino que ya va a ser aquello de que todos vamos en el mismo río de Dios. Y entonces la adoración y la alabanza se va a oír como aquel estruendo de las aguas. Como el estruendo de muchas aguas, se va a oír esa alabanza. Yo no sé si usted lo espera, pero yo sí lo espero. Nosotros vivimos un avivamiento extraordinario en Guatemala hace unos años cuando estaba el apóstol otoño Ríos y era una adoración impresionante, hermano. Yo no miraba que la gente estuviera distraída viendo ver cómo otros estaban adorando. Era todos estábamos en el mismo sentir. Pues de este río, de este río donde todos nos vamos a tener que tirar de alguna manera cuando era cuando ya el río venga con aquella corriente tan fuerte. Porque ya no va a ser solo ni a los tobillos, ni a las rodillas, ni dice este aquí ni a los lomos, sino que va a ser a nado. Qué glorioso va a ser eso. Yo no sé si usted lo espera, pero yo sí lo espero. Y entonces, cuando ya venga ese río, y entonces dice: Y me dijo, ¿has visto esto, hijo de hombre? Y después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río habían muchísimos árboles a uno y al otro lado. Y me dijo, oiga bien, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Entonces, cuando nosotros dejamos que el río de Dios nos lleve a la corriente que Él quiere, y vengamos nosotros y ya metidos en el río, porque aquí dice, salen del oriente, pero descenderán a Arabá y entrarán en el mar, pero por alguna situación metidas en el mar, dice, recibirán sanidad las aguas. O sea que si vienen las aguas un poco contaminadas, en el mar se desaparece la contaminación, porque uno ya se mete a lo profundo. Entonces cuando nosotros estamos hablando de estas aguas, son el agua de la sanidad, pero ¿cómo encontramos la sanidad si no buscamos la restauración? Si la restauración es la que nos va a traer sanidad a nuestra vida. Por eso es que cuando uno pasa por la, las puertas por, con acción de gracias, uno entra al servicio y uno va con todos los pasos, el espíritu de la restauración está ahí porque va a restaurar ese momento en el momento en que tú entres. Pero si no queremos entrar y tenemos solo una costumbre o, o agarramos a la ligera el momento de Dios, cuando el Señor está, está entregando todas las espigas, ahí es donde nosotros debemos de estar atentos, pero también el Señor quiere una adoración en espíritu y en verdad. Porque si no nos volvemos solo, solo recibimos. Y la primera parte del culto usted sabe que es darle al Señor y la segunda parte es que Él nos da a nosotros. ¿Y por qué entonces, hermana, tenemos primero que adorar y después recibir? Pues por, porque Él primero nos dio, dio su vida por causa de nosotros. Entonces Él ya no puede darnos más. Él ya se dio todo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es recibir en el tiempo del, del rema que está cayendo. Pero antes tenemos que darle a Él. Y aquí con esto... Vamos a terminar y yo quiero leerle, mire, los árboles junto a las aguas tienen hojas, frutos y medicina. Fíjese, tiene hojas, frutos y medicina. Y Ezequiel 47:12 dice, y junto al río, en la ribera a uno y el otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales y sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará. A su tiempo madurará, no es al tiempo de nosotros, es al tiempo de Dios, porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Ah, bueno, ¿de dónde salen las aguas? Del santuario, de donde nosotros nos juntamos en una santa convocatoria para adorar a Dios. En donde tú te juntas con tu familia y en tu hogar, en la transmisión. Entonces, esas es las aguas que salen del santuario, pero dice, y su fruto será para comer. ¿Y cómo es el fruto cuando ya se come? ¿Será que está agrio? ¿Será que está amargo? ¿Será que está podrido? No, el fruto que usted y yo nos comemos es un fruto dulce. Entonces, si del santuario... Sí, el santuario es el, el lugar donde se, donde, donde se está manifestando la presencia de Dios, sea transmisión o sea presencial. Pero entonces de ahí es donde sale, de ahí salen las aguas, sale el fruto para comer, los frutos dulces, los que a ti. Tal vez estás amargado y entonces viene la palabra de Dios y de alguna manera te transforma. Y tú decís, ala, qué bueno que oí esto, porque la verdad ya me estaba amargando y ya me estaba, esto me estaba afectando y estaban en ruina ya mi vida. Ya, ya entendí, ya entendí que tengo que buscar al restaurador de mi vida, ya entendí eso. El que cuenta las ovejas, ahí se recuerda. Y dice, y será para comer y su hoja para medicina. Ok, que no solamente te comes el fruto porque ya está a tiempo para comer y es dulce, sino que encima de eso, los árboles que están junto a los ríos, a la ribera de los ríos, entonces también traen hojas de medicina. Entonces, ¿por qué no buscamos al restaurador de nuestras vidas? ¿Por qué no le damos un poco de nuestro tiempo? Porque el Señor no quiere decir que estés 24 horas. 24 horas estás pensando en el Señor. Pero no quiere que 24 horas estés metido en una, en una transmisión, en una iglesia. No, eso no. Pero es, pero el tiempo el propicio, cuando está la Santa Convocatoria de Dios, cuando te mandan la información, cuando te dicen, mire, va a haber esto, póngase usted en la. Esa, ese punto es donde está. Ahí es donde están en las aguas de la medicina y de la restauración. Así que en el nombre de Jesús, hermanos, tenemos que meditar en todo lo profético que hemos recibido hoy para nuestra vida. Para que el espíritu de la restauración siempre esté con nosotros. Para que nuestra vida se llene de colores, hermanos. Porque no podemos permitir que en el tiempo tal vez empezaste tu carrera con gozo y ahora tal vez no tienes tanto gozo tal vez mengó tu gozo, tal vez mengó tu, tu, tu fervor, tu, tu amor por el Señor o por las cosas que el Señor también tiene para ti. Entonces, en el nombre de Jesús, hermanos, vamos a darle gracias al Señor y esperamos que el Espíritu de la Restauración nunca nos falte, que siempre haga la obra en medio de nosotros y vamos a orar y siempre vamos a pedir por las personas que están enfermas por las personas que también están en una situación precaria allá en, las, en los países donde pasaron los um, huracanes. Y en el nombre de Jesús todo, todo el Señor lo va a ir restaurando. Porque si ahorita está tal vez una desolación, el Señor va a restaurar todas las cosas. Padre, te damos gracias por esta noche. Gracias te damos por tu palabra. Gracias Señor por las profecías que hemos, Señor, leído, que hemos, Señor, oído, que hemos recibido, Padre. Te pido, Señor, que en nuestro corazón, Señor, esto nunca nos falte. Señor bendito, ayúdanos a entender el punto, Señor. Ayúdanos, Señor, que esas aguas, Señor, no nos lleguen solo a los tobillos, Señor, sino que nos llegue a las rodillas, a los lomos y hasta que tengamos que nadar en el río, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que si tenemos una situación de emergencia, podamos clamar a ti Señor por aquellas cosas que se están arruinando tal vez estaban bien pero de repente se arruinaron aquellas ruinas Señor de nuestra vida tal vez que todavía no hemos arreglado Padre yo te pido en el nombre de Jesús que sea arreglado todo problema Señor que sea levantada las nuevas ciudades Padre de nuevo Señor y que la gloria que había pasado Señor que ahora venga con más fuerza Padre toda aquella situación Señor precaria toda desolación, amargura tristeza, toda soledad Señor que podamos haber tenido Padre por un tiempo Señor quítala de nuestra vida Señor en el nombre de Jesús Padre que podamos recibir tu palabra profética más segura que es tu palabra escrita Señor en el nombre de Jesús que todo esto que hemos leído que sea para nosotros Señor que tú nos levantes que nos ayudes Señor por favor Padre en el nombre de Jesús y que esa agua Señor que sale del santuario Padre que nos podamos Señor llenar de esa agua Señor que sepamos que es un agua espiritual pero que tú la envías Señor para bienestar de nosotros porque mientras que nos dura Señor estamos contentos el problema es cuando te abandonamos a ti Señor entonces empiezan las aguas amargas Padre pero ahora tú nos has dicho que viene del santuario Señor del santuario vienen las aguas Señor para sanidad, para que podamos comernos los frutos dulces, Señor, que tú tienes para nosotros. Y también, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor bendito, que también las la hojas, Señor, que sean medicina para nosotros, Padre. Señor, que esa medicina llegue a nuestras vidas, que no solo sea manifiesta en, lo, en, en el espíritu, sino que también en el alma, en el cuerpo, Señor, la sanidad de aquellas personas, Padre, que tales se apartaron de ti señor y que posiblemente ahora están en algún momento padeciendo de alguna enfermedad señor ya sea espiritual o física padre te rogamos en el nombre de Jesús las ponemos en tus manos señor para que tú las levantes padre para que haya sanidad por medio de la restauración de sus vidas por medio de tu Espíritu Santo que restaura todas las cosas señor en el nombre de Jesús te rogamos padre también por las necesidades de aquellas personas que están padeciendo por los los huracanes, Señor, por los tifones en Filipinas, Señor, y por Centroamérica, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que sepamos, Padre, que tenemos en el momento de estar presos en alguna situación de emergencia, que sepamos, Señor, que clamándote a ti, Señor, vamos a recibir, Padre, la respuesta, el socorro, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre, que tú bendigas cada familia, como siempre te lo pedimos, Señor. Que los hijos, Señor, de esa familia sean benditos, Señor. Que sus herencias, Padre, sean benditos. Y también bendecimos a Judá, Señor, a toda la tribu de Judá, Padre. A todos los músicos, los cantores, los tañedores, los autores, Señor. Aunque yo sé que tú eres el autor de todas las cosas. Los que escriben canciones, Señor. Los bendecimos, Padre. A aquellos que están desanimados, Señor. Levantamos, Señor, en tu nombre, Padre, por medio de tu Espíritu Santo. Y por medio del espíritu de la restauración, Señor, que se levanten, Padre, que se multipliquen los David, Señor, que se multipliquen los Levitas, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo rogamos, Señor, y te damos las gracias, Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Siempre le recordamos que tenemos nuestro servicio el día de mañana, viernes, como siempre, a las 7:30. Ya, cuando ya haya terminado el foro apostólico de, de Guate. Y después tenemos eh, también el día domingo a las 9 de la mañana y a las 11.30 de la mañana. Dos cultos el día domingo y de ahí luego tenemos todo lo que usted ya sabe. El día lunes tenemos discipulado, el día martes escuela profética, miércoles, jueves y viernes tenemos nuestros servicios. Así que hermanos, Dios me los bendiga, les enviamos un abrazo desde aquí de Ciudad de San Francisco, de Restauración Ebenecer. Que Dios me los bendiga.